Señores, hace 7 años, 7 años, mataron a un teniente de la policía. 7 años hace que el teniente Genaro Javier Araújo fue asesinado. Y desde hace 7 años venían los familiares de este teniente que fue asesinado en Bonao, protestando en demanda de que el hecho sea esclarecido, de que las autoridades aclararan este asesinato. Sin embargo, había un bloqueo de parte de las autoridades policiales que no estaban haciendo nada para que se aclarara. Y hacían protesta y todo esto, los familiares, pero qué va, nada, nada se lograba. Protestaron en Bonao, protestaron en toda parte, pero no lograban nada. Los familiares de este teniente que fue asesinado en Bonao. Vamos a ver lo que se ha logrado. ¿Por qué? Porque tras 7 años, la Comisión de los Derechos Humanos logró ubicar a uno de los autores de este hecho y ya fue apresado y hoy ya se le conoció medida de coerción. Pero vamos a ver lo que dice el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, y los familiares de este teniente que fue asesinado hace 7 años. Hoy, un día glorioso para la familia Araújo, porque 7 años después de haber transcurrido un cobarde asesinato, un crimen que inlutó a la familia de Villa Altagracia, y transcurridos 7 años sin que la propia institución a la que él pertenecía, que era la Policía Nacional, y que cayó en el cumplimiento de su deber, esta institución todavía al día de hoy ni siquiera los derechos adquiridos que le correspondían a esa familia como resultado del cruel asesinato y al malograr la carrera de este joven oficial. Pero eso mismo, nuestra queja con la Procuraduría General de la República, con la propia Fiscalía de Baní, porque a la policía nosotros tuvimos que hacer más de 10 visitas y nunca las peticiones que le formulamos fueron clamadas, igual que a la Fiscalía. No obstante esa situación, los familiares y la Comisión de los Derechos Humanos persistimos. Y aquí se cumple el refrán popular que el que persevera triunfa. Y en esas atenciones, precisamente, y después de estos 7 años, hoy hemos abierto una luz en el camino. Una luz porque, conforme a las investigaciones que hemos podido conseguir y las revelaciones que se han hecho sobre cómo fue asesinado, y que uno de los autores, siempre gozándole su presunción de inocencia, esté hoy detrás de la reja, y que precisamente en el día de hoy se vaya a conocer medida de coerción, entonces es un elemento que nos llena de satisfacción a la familia y a la Comisión de los Derechos Humanos por abrirse una luz que va a dar con los verdaderos responsables de este humilde crimen a un oficial de policía que, en el cumplimiento de su deber, fue real y efectivamente asesinado, como ustedes ven la foto, en el propio vehículo de la institución. Entonces, ¿qué nos queda a partir de aquí? Bueno, primero, esperamos
que la justicia se case con la gloria y que precisamente hoy se dicte medida de coerción contra uno de los principales implicados en este cobarde asesinato. En segundo lugar, le estamos pidiendo a la Fiscalía y sobre todo a la Procuraduría General de la República que hay que ampliar las investigaciones. ¿Por qué? Porque todavía faltan por descubrir los autores intelectuales de este crimen. Y le decimos que por donde quiera que ellos estén, lo vamos a perseguir. Pudieran estar en el país, pudieran estar donde estén y van a responder. El que ordenó el que se cometiera este crimen de un oficial de policía en el cumplimiento de su deber, va a tener que pagarlo. Y nosotros, como le habíamos prometido a la familia, como le habíamos prometido a la sociedad dominicana, no vamos a descansar hasta que un solo, ya sea que esté implicado como en su calidad de actor intelectual de este crimen, o ya sea quienes lo cometieron, hasta que no estén donde deben de donde está, que es un centro de privación de libertad, los familiares, la comisión y nosotros como abogados constituidos como derechos humanos, no descansaremos como no hemos descansado en estos 7 años que llevamos tras el reclamo de justicia y que parece ser que con el apresamiento de uno de los implicados se abre una luz en el camino que va a dar al trate con quienes ejecutaron a este joven oficial. ¿Y cómo se vio de que 7 años después hayan conseguido un hospital? Mire, es una historia para contarla y para escribirla. No es de novela porque se trata de un crimen. Pero si nosotros le decimos la visita que hicimos a todos los directores de policía en estos 7 años, a la propia Procuraduría General de la República, nuestras investigaciones y nuestras antenas para dar con los responsables, es un hecho que le vamos a contar, pero que requiere mucho detalle. Para nosotros, la familia y los derechos humanos, lo más importante es que hemos abierto una luz en la investigación en la que no tenemos la menor duda de que real y efectivamente vamos a dar con los responsables materiales y con los responsables intelectuales de este crimen a un joven policía que en el cumplimiento de su deber cayó abatido y que su propia institución abandonó. ¿Cómo consiguen entonces ese implicado? Bueno, hoy estamos depositando esta querella con autoría civil en la que relatamos cómo pudimos llegar. En síntesis, les puedo decir que nuestras antenas, que estaban desplegadas durante los 7 años, en una conversación, hablando, pues quien hoy se encuentra privado de libertad casi confesó, y lo más lejos que él tenía era que las antenas de los familiares y de los derechos humanos estaban ahí. Entonces, al nosotros percatarnos de esa situación, pudimos grabar, pudimos el rostro de inmediato. Como manejamos el debido proceso, acudimos a la Fiscalía. La Fiscalía nos escuchó, y ahí debemos reconocer, actuó rápidamente, y entonces se previó que conforme al debido proceso, pues entonces solicitó una orden de arresto. Esa orden de arresto se materializó, no solamente en el caso físico contra la persona que en estos momentos se le va a conocer la medida de coerción, sino contra dos individuo involucrado más. Por eso nosotros estamos diciendo, primero estamos planteando la necesidad de que este caso se declare complejo, porque es un caso complejo, porque no basta con lo revelado y con lo investigado. Esto hay que profundizarlo más y nosotros esperamos que el Ministerio Público de acá de Bonao se case con la gloria y que podamos llegar a feliz término, para bien de la familia, para bien de la institución, para bien de los derechos humanos, pero sobre todo para bien de la sociedad dominicana. La misión de la Comisión de los Derechos Humanos es defender la vida y reclamar justicia. Si hoy estamos aquí en los tribunales, se debe a la persistencia de la familia, al apoyo que hemos recibido de la Comisión de los Derechos Humanos, en la persona del doctor Manuel María Mercedes Medina. Hoy, los abogados que debieron estar aquí, debió ser de la institución a la que ese miembro perteneció durante 17 años.
y somos justamente la Comisión de los Derechos Humanos que estamos aquí reclamando justicia por este miembro que perdió la vida en el desempeño de sus funciones. Tenía 39 años de edad, 17 en la institución, y la misma institución a la que perteneció le dio la espalda. Nunca una comisión fue a investigar a la familia para saber cómo ocurrió ese hecho. Y si hoy tenemos a uno de los implicados en ese crimen sentado en el banquillo de los acusados, se debe a la persistencia de la familia, al apoyo de los derechos humanos en la persona del doctor Manuel María Mercedes Medina. Ha sido un trabajo arduo durante 7 años y justamente hoy se está aquí haciendo justicia. Y tal como lo explicaba el presidente nacional de los derechos humanos, esperamos que estas investigaciones no solo toquen a los materiales, sino también a los autores intelectuales, porque sabemos que detrás de esto hay otras tantas cosas que se esconden. Y esperamos que la justicia sea relativa para todos. Bueno, hasta ahora mismo la única esperanza que hemos tenido ha sido de María Mercedes y de mi hermano Asquín. Nosotros no tuvimos esperanza de nadie, fue hacia nosotros, fue en ningún momento, ni en el momento de que cayó, ni nada, todo nos cayó al peso de la ley arriba. Y andamos hoy pidiendo justicia, porque mire ya cómo se sobresalió a decir algo de lo que ha pasado. Y yo quiero que se haga justicia. Tengo 7 años en un sufrimiento que no descanso. ¿Cómo usted se entera de la muerte de su hijo? Es un crimen terrible. ¿Cómo usted le informaron? ¿La llamaron y dijeron? No, en el momento yo estaba en la casa, hubiera salido así al frente. Y el hijo mío me llamó porque yo no vi ni la jipeta cuando llegó. Y me dice, doña, venga. Me dice, mire, dije que había dije, un intercambio de tiro y dije que a Nelson lo mataron. Digo, mira, no me diga una cosa así. ¿Y dónde, embonao? Y yo de ahí, yo no supe más de mí. Yo no supe de mí. ¿Cómo era su hijo? No, mire, ese es mi hijo, mi hermano, mi padre. Ese viejito yo, él es el que nos mantenía a nosotros. Y dejó 4 hijos, pasando trabajo sin necesidad. ¿Y la policía no le ha dado asistencia? ¿No ha ido por allá? ¿No ha estado con ustedes? Mira, a ver si han ido a su casa. Así han ido a la mía. Así han ido a la mía. Nada. Una sola respuesta no la han llevado. ¿Y la malnutrición de los niños? ¿No han colaborado con la policía? Bueno, hasta ahora me invito a su mamá, para mí es que lo están manteniendo, la mamá de los niños. Yo no he visto nada. ¿Y qué usted espera que pase en este tribunal? ¿Cómo? ¿Qué usted espera que pase en los tribunales? Bueno, que se hable la verdad y se haga justicia. Que se haga justicia. 7 años, una madre esperando a su hijo. Como mi hijo cuando se iba, llegó a tomarse su café donde mí. Y yo le veo que tiene los ojos muy rojos. Digo, ¿qué te pasa, neno? Y me dice, ¿cómo es que se llama? El componente me llamó, que lo mandó el coronel, que yo compadeciera antes de las 8 de la mañana. Digo, pero tú me dijiste que tenías que irte a las 4 de la tarde porque lo iban a cuartelar, que al otro día eran las elecciones. Me dice, sí me voy porque tengo que llegar antes de las 8, que ni el café se lo tomó. Y le digo, mira, voy a coger mi celular, me lo voy a poner aquí, de que tú llegues, llámame. Y todavía yo estoy esperando esa llamada, ya a las 11 de la mañana ya lo habían matado, que ese coronel lo mandó a llamar para eso. Y todo eso se ha quedado así. O sea, hubo un coronel que lo llamó para sí. Que él... ¿Cómo es que se llama? El coronel Laureano. El coronel Laureano. ¿Y ese coronel lo investigaron? Nada. Nada. En eso no se ha movido nada. Nada se ha hecho. Eso fue como un ramito de flores así que tiran. Nada se ha hecho. Yo espero justicia. Sea quien sea y caiga quien caiga, yo espero justicia. Jorgina Araújo Brito.
Ella es la madre. Yo soy su madre de él. Es el padre. Bueno, entonces ha sido un caso muy difícil que nosotros, gracias a Dios y, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos podido llegar hasta aquí. El trabajo que le tocaba a la policía lo tuvimos que hacer nosotros y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque yo le pido también a la procuradora Miriam Germán que nos ayude a esclarecer este caso. Porque si en las investigaciones, cuando en algo que descubrimos aquí, que ya aquí cuando me entrevistaron, yo le dije, yo quiero que salgan a reducir los nombres de 3 personas que el acusado cantó, que había un policía y un civil de Villa Altagracia en La Guagua cuando mataron a mi hermano. Nosotros, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pudimos suspender 2 oficiales, un primer teniente y un segundo teniente, Juan Francisco Brito Alcántara y Aracelio Sosa Martínez. A ellos los suspendimos y aprovecharon el momento de la cuarentena y los reintegraron de nuevo. A Sosa lo mandaron para el Monte Plata y a Juan Francisco Brito Alcántara para La Victoria. Duraron alrededor de 5 meses que iban vestidos de civil y sin el alma. Después que cogieron confianza, entonces ahí empezaron a ir vestidos de militar. Entonces, si ellos no tienen nada que ver y a ellos los reintegraron de nuevo, ¿por qué ellos se escondían? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Y andan ahí igualito y haciéndole todo lo habido y por haber y los chistes y todo lo que ellos hacen. Nosotros queremos que digan quiénes son esos oficiales que andaban en esa guagua cuando mataron a mi hermano. Yo no quiero que me desvíen ese caso, no lo voy a permitir. Nosotros aquí estamos en pie de lucha junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la única parte que nos ha acompañado en todo. Cuando la policía ni siquiera le rindieron los honores a mi hermano, no se presentó ni siquiera el coronel Laureano, que era su jefe, a la casa. Nunca fueron. Fue tan así que un día estábamos en el palacio, que nosotros estábamos acostumbrados ahí, nos trataban bien, y un día andaba con mi tío y llegó el coronel Laureano con una camisa roja y me miró y se sentó en el lobby y se tapó la cara con el periódico. Yo fui y me le senté al lado. Le dije, hola, coronel, y me dice, hola, y la muerte de su hermano. Le dije, ¿cómo usted cree que va a ir? Si eso está dentro de usted mismo. Y ese día el coronel Romero nos atendió a nosotros abajo en el sótano, después que el coronel Laureano entró en el sótano abajo, que ni siquiera tuvo la delicadeza de sentarnos a nosotros en la oficina como lo hacía siempre. ¿Qué pasó ahí después que él entró? Yo no sé. Jamás nos atendieron en el palacio. Y que tengan claro que cuando estaba el otro director de Asuntos Internos, que teníamos el coronel Calvo, Teo, tenían todo listo, que nada más dijeron allá en Asuntos Internos que nada más faltaba por ubicar a Juan Francisco Brito Alcántara. Y después de eso nos botaron el expediente en el palacio y tuvimos que llamar al doctor, y el doctor subió con una comisión a pelear el palacio. Después lo mandaron aquí al DICRIN, aquí en el DICRIN botaron el expediente también, porque eso está aquí dentro de la misma institución. El coronel Mateo, yo vine un día aquí y me dijo, mira a ver si usted quiere que yo la lleve donde mataron a su hermano. Yo le dije, ¿para qué? ¿Para matarme a mí también? ¿No se cansan con haber matado a mi hermano? Nosotros pedimos justicia, nosotros pedimos 30 años para estos asesinos, 30 años. Ahí vemos el grupo de familiares y amigos que estaba allá en el Palacio de Justicia de Bonao demandando que el caso se declarara complejo y que fuera enviado a prisión por un año el prevenido. Y precisamente, señores, Joel Manuel Rosario fue enviado a prisión por un año. Joel Manuel Rosario actuó como sicario en el caso. A ese le apodan la grasa. Joel Manuel Rosario, la grasa de allá de Bonao, está preso, pero todavía están prófugos en este caso los nombrados Freymi, Aarón, Suá y Ocapital. Estos individuos
según los informes que nos han suministrado, formaban parte de una banda de sicarios. Joel Manuel Rosario Rosario, al que ya le dictaron un año de prisión, a ese le apodan La Grasa, y los prófugos Freymi, Aarón, Suá y un capital, los que están siendo buscados por la justicia para que vayan a responder por este caso. Un caso que no quedó impune porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo tomó, acompañó a esa familia y han venido cada cierto tiempo haciendo protesta. ¿Ustedes saben qué día fue que mataron a este teniente? Al teniente Genaro Javier Araújo lo asesinaron el 13 de mayo del 2016, cuando se encontraba de patrulla policial, estando de servicio por allá por Jima de Bonao. Y desde esa vez que lo mataron, no se había hecho nada para esclarecer la muerte. La familia había hecho muchísima protesta en la Procuraduría, en todas partes, demandando que se haga justicia. Comenzó en los tribunales a aplicarse justicia por este caso en el día de hoy. Esperemos a ver en qué para la cosa. Pero, como estaba Manuel María Mercedes ahí y estaba caliente, yo tenía que preguntarle sobre todo, todo lo que se está diciendo y todo lo que él tiene que decir de lo que él ha venido criticando. Venimos con eso a continuación.